¡Aló! Más abiertas que te diga. Sí. ¿Puedo arrancar con todo? Yo también quería. Dale, dale. Lo hago corta. Si me dicen por qué están... En un audio, ¿por qué están cancelados The Antwoord? Yo me tapo la remera. Pero explíquemelo rápido. No quiero debate. No, explíquemelo hoy. Si yo lo considero, te digo, dale, de una. Es un remerón. No solamente porque tenga dos caras acá, más allá de que sean ellos, sino porque calza linda, es cómoda. Cae bien. Cae bien, pero si ustedes lo dicen, me lo pueden explicar a 1140-419660 off the record. Más allá de lo que hablemos hoy. Porque está cancelado The Antwoord. Me gusta. Te viniste de película vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me lo dijeron mucho. Mucha gente me dijo, llegó el verano y dije, tipo, what? Esto es lo más lindo que alguien te puede decir cuando te ve. Llegó el verano. Mucha gente en COVID, o sea, fueron cuatro, ¿no? Porque hoy ver mucha gente, ¿cuántas es que son? Ocho personas, no, es como igual, multitud. Tengo mucho para decir. Ni me puse auriculares de... Para, primero quería decir que me siento nada que ver con nada. Todo. Me siento muy pampita cuando tiro eso a cámara y entro caminando. Y bien. El otro día te dije, ¿podemos irnos como se va Pampita hoy? ¿Bailando? Sí. No. Nos paramos ahí y hacemos como, bueno, gracias a todos por escuchar Generación Perdida. Yo no bailo en tele. ¿Qué crees? ¿Que buscamos el archivo? Por eso, lo hice con Pampita y lo pasé como el orto. Como el orto. Y aparte, ¿qué hice? ¿Qué hice? Cuarteto. Todo ahí, todo... Todo el mandato masculino... La sacaste a bailar. Sí, sí. Y todo el patriarcado hizo que yo le haga Pampita. Y diga, bailamos juntos. Confía como unos imbéciles. Durante 15 segundos. Qué boludo. Y qué bajo. Feo ese momento donde dejás de bailar también, ¿no? Ay, después estaba en mi casa diciendo... ¿Por qué saqué a bailar a Pampita? Sí. Qué básico, amigo. Sí. Qué básico. Yo quería entrar con todo por otra cosa igualmente. Perdón, es tu momento ahora. Ay, nada, tengo algo re malo para contarlos, incluso mucho más malo desde que termina la loche, mucho más malo que todo lo malo que le pueda contar a alguien malo, perdón. No. Es re malo, perdón. Nico, seriedad, por favor. Me quiero poner a llorar de lo malo. Por favor, Nico, que Sofi que va a contar algo malo. Bueno, padre, me voy del estudio, boludo. ¿Por qué tan abrigado, Santi? Que... Una pregunta que nos hacemos siempre. No, ¿por qué tan desabrigados todos? No sabíamos qué época era. Pásame la repe. No, Nico, pásame la repe, Nico. Cuidado, entre todos. Nico, pásame la repe, por favor. Párate ahí, párate. ¿No querés que rapemos últimos dos días, Sofi? No nos pongamos una en contra. Una vez más que lo veo listo. Bueno, dale. Mientras abro el café. Pero me saco el auricular, no lo quiero ni escuchar, boludo. Ay, qué bronca. ¡Qué bronca! Creo que estuvo, Guardé el video ahí en una pestaña, Nico. ¿Vos sabés que sí? Continúo, tengo algo re malo para contarles. Tipo, re malo para contar. Nunca escuchaste algo tan malo en toda tu vida. A ver. Porque puede ser que Dua Lipa se cerró la marca de billutería preferida de Dua Lipa. No, no, están todos los diarios, ¿no lo vieron? Están todos los medios hablando de esto de alguna forma. ¿Córdoba? No sé si obviamente lo están tratando como hay que tratar el tema. ¿Qué? Pero parame la cortina, por favor. Ay, no sé si es joda o no. No, no es joda. Hay un fucking... ¿El tacho? Afuera, entre las dos puertas. Hay... No. Hay un virus que nos va a matar a todos. ¿Cuál? Se llama coronavirus. ¿Sí? COVID, le dicen. No, no, pará, te lo digo de verdad. Puedo volver la cortina, pero bajito, por favor. Pero me parece que se están olvidando de alguna forma u otra. Perdón que haga esto. A mí me da más paja que ustedes. Pero últimamente, charlando con amigues, me doy cuenta que lo que falla no es el sistema médico, o sea, les médiques. Lo que falla es la fucking comunicación. Porque pareciera que no se entiende. Pareciera que hay gente que cree que las cosas y que el cansancio son razón suficiente para desmentir un montón de teorías científicas. Tengo algo fuerte para decir. El sábado, que en paz descansen, falleció el papá de mi tía. De coronavirus. ¿Vieron cuando te dicen de la noche a la mañana? Bueno, fue de la tarde a la noche en este caso. Tengo audio llorando, pero ¿paso audio llorando? Tipo, hay que caer en esa. Entonces, ponele que te digo quédate en casa. Ponele que vos me decís, bueno, pero tengo que salir y vos fuiste a la radio. Primero, no te escudes en lo que hace el otro para defender lo que vas a hacer vos. Segundo, prudencia.
responsabilidad. Dale, pongámonos las pilas. Se muere la gente. O sea, no sé qué mierda va a pasar o cómo lo vamos a resolver. Pero la gente por ahora lo que sabemos es que si te agarra te morís. Que por ahí por 3 meses no les. Hoy había un nuevo síntoma que decían que era como una secuela, que tenés como pequeños dolores de cabeza o que te olvidás cosas o que te cuesta pensar puntualmente. O sea, estamos frente a una amenaza de película. Escriban pelis, hagan cortos en sus casas, reúnanse con sus equipos de trabajo, háganlo, trabajen en la medida de las posibilidades. Pero háganlo de la forma más prudente posible, porque la idea de esta no es que es una lotería y a cualquiera le puede pasar, entonces yo hago la que pinte porque total cualquiera se puede contagiar. Si vos te viste con el otro, yo me vi con este. Es cierto, es una lotería. Pero evitemos que nos toque y evitemos contagiar gente. Aplaudime. Tremenda, ¿eh? Perdón. No, ¿qué te voy a decir? No, toda la razón. Digo fiaca por si les ofende la palabra. Me da fiaca. Pero me di cuenta en las últimas horas que lo que está fallando es la comunicación. Y empiezan a surgir argumentos que no se basan en nada más que en la fiaca o la paja de estar hace tanto tiempo en esta situación que estamos, amigo. Nada, fin del comunicado. 100% sí. No tengo mucho que aportar, qué sé yo. Es tan mundial, viste, que sí. O sea, hay tanto para hablar del tema. Obvio que muchas cosas partirán de la desinformación. Me pregunto si era mejor la de 1920 o esta, viste. A nivel pandemia. Y a nivel información, sobre todo. Como... Se supone que en esta época estamos sobreinformades. En esa sobreinformación llega la posverdad. Dentro de esa posverdad se agarran esas posverdades de un montón de argumentos para hacernos creer que hay otras cosas más importantes que la vida en un punto, ¿entendés? Me parece. Es como si el argumento de me arruga la ropa fuera tan fuerte que no usáramos el cinturón de seguridad. También es un momento... ¿Entendés? Sí. Como que es lo mismo, o sea, yo extraño a mi abuela, es el me arruga la ropa, ¿se entiende? Creo que igual nos encontramos la humanidad frente a un momento donde no hay alguien que tenga respuestas certeras. Cierto. Entonces, en un punto se te va la confianza de todo en un punto, porque los gobiernos, la OMS y todo, y Bill Gates y todas esas cosas que parecen que están ahí y que no se pueden nunca desestructurar y que tienen todas las respuestas, pero a veces no te las quieren dar. Obvio. A veces uno llega a pensar eso, que no tengan esas respuestas, que todos hayan quedado evidenciados como que son igual de giles que nosotros en un punto, aunque algunos estén mucho más especializados en el tema. Creo que a todos nos genera una desconfianza muy grande. O sea, es el año de las teorías conspirativas, sin lugar a duda. Desde ahora y todas las que están surgiendo ahora o se están volviendo a popularizar ahora, hasta Anonymous, si Ellen DeGeneres era pedófila o no era pedófila, si comían piel de bebés. O sea, eso estaba en los canales mainstream de información del mundo. Entonces, ¿y por qué? Porque en un lugar de tan pocas verdades y respuestas, la posverdad ingresa muy rápidamente obvio. A los lugares de poder. Y la búsqueda incansable del ser humano por explicar todo, desde dónde venimos, hacia dónde vamos y a... ¿Qué me hace el coronavirus? Y si toco esta botella, después la tocó Santi, después la toco yo, me contagio. En un punto es solo hinchar los huevos y no pensar en lo realmente importante. Que es que hay que cuidarse. Que es que en la medida de las posibilidades, todo lo que se puede hacer. Pero tiene que ser con los mayores recaudos posibles. Entonces, basta de gente que te dice, dale, abracemos. No, qué codito, ni codito. Los que estamos hace tiempo saliendo a las calles, sabemos que el saludo de ahora es el codito. Y que quedaste en 2019, si me tirás el beso acá. No va para nada. Sabemos que el abrazo es re importante, pero que en este momento no puede ocurrir, porque realmente hace la diferencia del encuentro. ¿Vieron ese cuadrito que dice tipo, sin barbijo, con barbijo, con barbijo y no sé qué? Si los dos tienen barbijo, si el otro tiene barbijo. Piensen en eso a la hora de ejercer su libertad, que es la que buscan tanto y buscamos tanto todo el tiempo. Buen día, bienvenidos, todo bien, ¡aló! Hace calor. No, me recordaste a mi madre, boludo. A la mañana que decía, y quiero decir un par de cosas antes. Y él anda, un par de cosas o media hora diciendo que éramos todos una mierda. Y después, buen día, ¿quieren tostadas? Dale, gracias. Te traigo, Pero dale. Igual está bien lo que decís. Sí, ahí voy a hacer. Yo tengo un poco la postura que tenía al principio de la cuarentena, que es también una cosa es lo que hagas y lo que digas. Hay que tener un poco de conciencia con eso. O sea, para mí, de mi percepción, hay un bardo cuando ya se intentan argumentar cosas que están mal.
en vez de decir lo hice mal, o mejor, no decir nada, ¿entendés? Como sí. La jugás callada, si ayer abrazaste a alguien, si en la cuarentena cogiste con 10 personas y no deberías, si hay alguien en tu casa que está laburando que no debería estar laburando, no sé, un montón de cosas que pueden pasar y que te pueden, digo, las puedes estar haciendo mal por costumbre o por ser una mierda o lo que sea. El tema es cuando querés inventar argumentos que se popularicen para justificar que estás haciendo algo mal, en vez de como medio quedarte en el molde y esperar que esto pase y dar de vos lo mejor, lo que puedas. Sí. O sea, no vas a poder dar lo mejor. Pero tanto hablamos del respeto, boludo. Tanto hablamos del respeto. Que se mueran 400, 300, 200, 100, 8 personas por día exige el respeto del resto de la sociedad. Recontra, y es esa, ¿entendés? Digo, una cosa es abrazar a alguien porque pintó y como que te olvidaste o pasó algo muy que es tipo, no sé, no, y otra cosa es el amigue que te ves en el parque y te dice, dale un abrazo, qué codito. Una, tipo, chicos, estoy hablando de cosas que todos sabemos. En el noticiero, en el obelisco, en pija diciendo, Bill Gates no quiere que nos abracemos. Le chupo un huevo, Bill Gates, si te abrazas o no, boludo, pará. El video de YouTube que viste, fuiste muy deep, ¿entendés? No sé, a veces también, me pregunto mucha conspiración. A esa persona se le tiene que morir alguien cercano para que entienda la magnitud de las circunstancias, ¿no? Y eso es como a lo que todo se termina reduciendo el mundo y la pregunta de siempre es, ¿te tienen que tocar a vos para que entiendas lo que le pasa a otros? Y la verdad, lamentablemente, ni siquiera. Porque el tipo se le muere a él y lo va a culpar a Bill Gates también. Okay. O va a decir, ahora tengo más fuerza para luchar en memoria del tío de mi cuñada porque Bill Gates nos quiere... O sea, es un tema... Es un momento, digo, como muy sensible, donde lo mejor en realidad va a ser siempre, y lo digo en para la Argentina, ¿a quién era? ¿Por qué hablaban para la Argentina? Así que gente de Paraguay que está escuchando. Por favor, gente de Chile, gente de Ecuador. Gente de Paraguay que me mandó este café, de verdad. Sí. Esto no es para ¿cómo ti. ¿Cómo se llama esa chica? ¿Le puedo mandar un beso? Sí, ahora vamos el nombre, le mandamos un beso enorme. Pero me parece que en este momento... Ir Espinola, gracias por el café y por los sándwiches y por las tortas. Tarjetas. Y las tarjetas, tanto para mí como para el fashion. Sí, gracias, Ire, te amamos. Te amamos. Qué rico, aparte, me resolvió el café de la mañana, te amo. ¿Qué estaba diciendo? Si te olvidas, me mato, ¿no? No, te iba a decir. Que sí, en este, tanto por el COVID como por un montón de cosas que están pasando en este hermoso país en el que todos vivimos. Ah, solo para argentinos. Me parece que la mejor opción, haciendo un par de cálculos, es laburar un toque la empatía. No que al otro le pase algo malo para que entienda lo que es el dolor. Que al otro le pase algo malo para que entienda las consecuencias de lo que está haciendo. Que el otro no me busque porque me va a encontrar. Porque hay un ambiente de que esto va a terminar como el orto, boludo. Recontra, o sea, no despertemos fantasmas porque tampoco siento que va a terminar tan como el orto. Pero sí que la cosa está tensa, que está el pedo. Y que lo mejor va a ser, el mejor camino para mí es intentar ir para el lado de la empatía. De entender dónde está el otro y por qué el otro está reaccionando como está reaccionando. No nos va a salir a todos. No nos va a salir a todos igual tampoco el tema de la empatía. Pero que ese es el camino, estoy seguro. Mucho más que la venganza o querer que... los carteles. Yo, el cartel, a mí, a veces veo carteles que digo, no, guacho. ¿Qué momento el cartel? No podías bajar toda tu ideología a ese cartel. Es muchísimo que lo levantes. No está bueno. Porfa, bajalo, hablemoslo, ¿viste? Como no hay comunicación, todo es por redes, todo es por cartel. Te lo voy a decir en un cartel. ¿Qué te quiero decir? Que quiero que te muera. Como odio el meme del chabón del cartel, ¿no? ¿El tipo que hizo famoso con el cartel? Sí. Oh, me da un... ¿No te gusta? Me genera lo mismo que abrazos gratis. Ahora sí. Free hugs. ¿Qué pasa los free hugs, boludo? Abrazos gratis. Pero pasa que por ahí no quería. Justo no quería. ¿Entiendes? Popó gratis. Tipo, bueno, qué loco el abrazo el tema gratis. Que sea gratis. En COVID no existe más. No. No existe para nada más. Codito gratis. Qué triste el codito. Codito gratis. Pero por eso, más allá que sea gratis, no quiere decir que uno lo quería, ¿o no? Completamente. Igual era otra edad. Me emocionó en un momento. La primera vez que vi la idea Free Hugs. Despejando la vi acá, en la marcha Luján. Yo la vi en Cabildo y Juramento, que te diga. ¡Uy, qué áspero! En ese mismo lugar vi dos personas disfrazadas de empanada cagándose a piñas. ¡Qué buen momento! ¡Qué buena esquina, boludo! ¡Qué buena esquina! ¡Qué gran esquina! Y bueno, Mateo, conociendo Rusia, le hizo un disco, escuchame una cosa. Sí, obvio. Pero se adueñó para mí un poco de la esquina. Recontra. Pienso en él cuando pienso en... Mucho trending topic últimamente, Cabildo y Juramento, y yo siempre muy bueno el disco de conociendo. Qué agarro, fiel. Me agarro fiel. De la tendencia. Perdón, ¿llegaron audios de por qué están cancelados los de The Antwoord? No te preocupes. No. Yo me encargo. ¿Qué? Yo me encargo, vos no te preocupes. ¿Son tarados? Permitime poner un temita y ahora te cuento. ¿De The Antwoord? No, Generación de perdida.